Este es un breve avance informativo de Noticieros 23. Rusia señala a Estados Unidos de intervenir más de $1,000 millones para derrocar al gobierno del presidente Daniel Ortega. Comerciantes del mercado Israel Levites reportan que podría haber desabastecimiento de mariscos, producto de la alerta emitida por la Fuerza Naval ante el fenómeno climatológico. El ejército de Nicaragua incautó 489 paquetes de cocaína en un retén ubicado en el kilómetro 124 de la carretera León-Chinandega. Policía haitiana identifica a 28 sospechosos de asesinar a presidente Jovenel Moïse, 26 de nacionalidad colombiana y 2 haitianos estadounidenses. 8 de estos se encuentran prófugos y 3 murieron en un tiroteo. La ampliación de estas y otras informaciones en nuestra edición estelar.